El primer paso es la negación. El primer paso es cascarle a Juan un ban de unos días porque está... Está muy arriba, así que... Se puede... Se puede relajar unos días, vaya. Sin problema. Sin problema, gente. Boni, tranquilo. Tampoco sin faltar, ¿eh? Pide perdón ahora mismo por ese comentario. O te vas tú baneado. Yo no me río, ¿eh? Tienes, literalmente tienes 10 segundos. Tienes en lo que mato al boss. Para pedir perdón por ese comentario o te baneo. Y a ti no te lo quito. Sergi, con eso también te mintió Alex el Capo. Siento decirte que con eso también te mintió Alex. Caos es bastante bueno. Joder, qué rico, ¿no? ¡Rico nudo! De repente el chat tiene 12 años, tío. ¿Por qué no coge el trinket pay to win? Es que no es bueno en la ruta alternativa oyendo a Mother, por la sencilla razón de que puedes rolear, pero en la ruta Mother te vas a ir perdiendo. Te vas a ir perdiendo ítems. Igual estás dejando por ahí un poli o cosas guapas, ¿sabes? El trinket pay to win coloca máquinas de reroll en las... Coloca máquinas de reroll en las... En las habitaciones del tesoro, perdón. ¿Qué opinas de Dissection? ¿Está bien para ser starter? Está bien. Yo diría que está bien. Si lo sé, me llevo el Guppy también. ¿Cuánto tardé en sacar mi Dead God? Llevo casi 1000 horas. Pero alguien, fíjate en los logros que tienes, en los logros que te faltan, rey, y focalízate en eso. ¿Qué te falta? Mira la pestaña de secretos, chequéalos, ¿sabes? A ver, chicos, soy Caín, todas las pastillas son buenas, o sea... Soy Caín, todas las pastillas son buenas, chicos. Pero es que eso es muy malo. Pero bueno, tío. ¿Qué te falta? O sea, dime qué te falta.
Y podemos ver cómo hacemos el asunto. Los gemelos enteros. Pues los gemelos a jugar con ellos, tío. Tampoco son tan... Son un poco penosos, pero pues a jugar con ellos, tío. Todo el rato a jugar. Yo he jugado Enter the Gungeon, sí. He jugado mucho además Enter the Gungeon. Opinión de Hades, es un buen juego, pero pues le falta para ser de los top top, le falta, diría yo. Es más complicado Isaac o Cuphead. Eso es como comparar peras con bombones de trufa. Yo qué sé, tío. Una vez que dejo el trinket y me sale la combinación espectacular. Dissection es un objeto de stop. Sí, sí, estaba siendo sarcástico, Tortosa. Con este no tenemos nada, ¿no? Sí, los bebés crecen. Les afectan todos los multiplicadores de lágrimas a los babies, esos. Son un show, la verdad. ¿Cuándo consideras a alguien buen jugador del Isaac? La verdad que... No lo sé, chicos. Es que claro, pues... ¿Yo considero que Alex es un buen jugador del Isaac? Sí. ¿Considero que no sabe cosas? Pues considero que no sabe cosas. Pero lo considero buen jugador. Se mueve bien. Enseguida que hay una habitación que tiene posibilidad de ser sala secreta, pues agarra y le mete una bomba y tal, que eso denota muchas horas de juego, ¿sabes? Yo no voy a juzgar a alguien porque no sepa de Isaac y juegue bien. En muchos de los aspectos. Pero, por ejemplo, él se mueve bien, juega bien, hace muchas cosas bien. Lo que pasa es que pues, sus palabras pues, tienen consecuencias en la comunidad. Hasta eso está claro. ¿Cómo sé que vas en Delirium es Void? No puedes saberlo. ¿Ciencia cierta? No puedes saber. Me he jodido las llaves, tío. Haces que estaría un evento de Isaac. Pero un evento como, tío. O sea... Con la gente disfrazada con el... Con el gorro, como si fueran... Yo qué sé. No sé. Mm-mm.
Es que un evento de qué tipo. Van a jugar, van a hablar del Isaac, van a venir Edmund. Lo único que se puede saber para el tema de Delirium es cuando... O sea, él necesita suficiente espacio para spawnear su arena. Eso es lo único que podemos saber, chicos. Un evento de Isaac es muy turbio porque implica niños desnudos con tendencias suicídicas, entonces, claro. Pues eso es un tema, claro. ¿En serio? ¿Cómo? No, tío. Es que claro, ¿ves? La gente contando habitaciones para ver cuál es la más alejada, tío. No, voy bien. Tengo bastante dominio del juego. Sería Morgupi, pero no agarré la bola, tío. Penita. No, tío. No. Contar las habitaciones, tío. Qué locura, ¿eh? No sé por qué surgió ese rumor, tío. Porque hay cosas que tienen sentido. Pero el rumor de las habitaciones, tío, no sé por qué. Claro, es que al ser la más alejada va a tener más espacio para spawnear la arena, claro. Pero yo tengo clips literalmente a dos habitaciones y... y ahí estaba, ¿no? El rumor de que Delirium tiene la habitación más alejada del Void. Creo que me faltarían un par más de disminuciones de tamaño, diría yo. ¿En serio me falta un botón? ¿Qué tunante soy? ¿Cómo no le he dado un botón, tío? ¿La tienda? Vale, gracias, chicos. Gracias. Aquí. Tremendo carrito el chat. Grande, coño. Uy, mensaje del albañil, mal asunto. Mensaje del albañil, mal asunto. Audio del albañil, mal asunto. Se cayó la casa, gente. Entraron a robar. Ay, ocupas. Cualquier cosa mal. Cualquier cosa malévola. Ups, por mirar el chaterino. Up. No creo que se hayan metido ocupas, la verdad, porque literalmente el piso no tiene ahora mismo ni ventanas. Diría que no tiene ni cédula de habitabilidad para mí. Vale, tenemos cuchillitín.
Sí, porque era un bajo. En esta run haremos moderno, chicos. Y bueno, podemos hacer borras también. Ricky. Ricky. ¿Puede salir algo que no sea martes? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Gracias, gracias! Ha salido algo que no era martes. No, no, no. Si es que cuando pido tengo que pedir bien, tío. Cuando pido tengo que pedir bien porque me quedo a medias, tío. Me cago en todo. Me quedo a medias, gente, tío. Cuando pido me quedo a medias, tú. Júpiter es mal objeto, es una basura infecta, la verdad, es horrible. Para mí Júpiter es horrible, sí. Sí, Júpiter es el de que te hace gordito y los pedos. ¡Opa! ¡Gupstercillo! Está gracioso, pero no me gusta a mí mucho. La transformación de Guppy te da volar y moscas aliadas. 50% de posibilidad de mosca al impactar un proyectil en el enemigo. La transformación de las moscas te da volar y que las moscas son aliadas. Grid. Hostia, estaría guay terminar esto. ¿Qué prefieres, con Join o Guppy? Hombre, prefiero Guppy, la verdad. ¿Tú añadirías la transformación de Gohan? A ver, es que yo no añadiría cosas al juego porque el juego me parece que está bien como está, pero yo más que añadirle, le quitaría. Sinceramente.
Yo más que añadirle le quitaría, chicos. Se suben clips todos los días, Elías. Vale, pues ya tenemos la cosa esa. ¿Qué cosas quitaría? Delirium. Delirium out. Si llega a 1000 explota, sí. Tengo que el de 6, me voy a quedar mi de esto. Me voy a quedar mi Biblia. Llega un poco tarde. Pero... Le quitaría Delirium, le quitaría los terremotos. Le quitaría muchas cosas del modo grid. A la armadura que tienen los bosses habría que darles también un... Habría que darles un repasito a la vida de Hash o a la vida de Gridier o esas cosas ahí. Tainted Cain no puede ser que sea tan mierda, eso estamos de acuerdo. No puede ser que yo para craftear un Tears Up necesite vender mi alma, ¿sabes? O sea, tío, se supone que tiene que ser un personaje divertido. No puede ser que yo deshaga un pedestal y me salgan tres cosas. Tío, se supone que un ítem es un ítem, tío, no me jodas. Es un tema, tío, de que, joder. Entiendo que ni tan caro ni tan calvo, tío, como antes. Pues antes estaba muy roto, vale, estaba muy roto, pero lo de ahora es inútil, tío. Ya a la hora de craftearte cosas, ¿sabes? Claro, es una penitencia, tío. ¿Por qué tengo que estar yo sufriendo, tío, con ese personaje? Es demasiado aleatorio, sí. Y muchas veces inservible, tío. Es que... Si me dices que le quitas el... Si le quitas, por ejemplo, el requerimiento de tiempo para Hash y Borras, es un personaje la polla. Oye, Tainted Cain no tiene requerimiento. Ya está. El único. No tiene. Ya está. Claro, si le quitas el requerimiento,
Tío, hasta lo disfruto, ¿sabes? Te lo digo en serio. Le quitas el requisito de tiempo para hacer esos dos, esas dos movidas, tío. Y yo lo disfruto, te lo digo en serio, macho. Pero... Solo arreglándole eso, el personaje ganaría bastante. Sala del sacrificio. Si vas por Mother, se abre a los 25 minutos. Vale. No sin tiempo. La única manera es que te agarres la pala, ¿sabes? Y creo que no la quieres. La única manera de borrar sin tiempo es que lleves la pala de Forgotten, ¿sabes? Pues no hay sal en sacrificio. O Mama Mega, que también te la puedes craftear o tal, ¿no? Pero bueno. Ahora sí, chicos, mañana hacemos Borras Chest y Beast con Eva.